Todavía no le pongo valores de resistencias. Ya lo vemos. Sí, profe, sí se ve. Aquí aparece un problema donde son cuatro resistencias, donde hay una fuente de voltaje acá del lado izquierdo, una fuente de corriente aquí en el medio, y aparece por acá cuatro terminales. Ok, en este problema por acá arriba va a venir una redacción que dice determine los valores de la resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin y dibuje el circuito equivalente para los siguientes puntos. Y luego inciso A va a venir dos puntos que van a ser el punto A, el punto A y el punto B. Ese va a ser el inciso A. Y luego el otro inciso que va a ser determinar los valores de RTH y VTH y dibujar el circuito equivalente para las terminales C y D. C y D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con este circuito voy a trabajar dos problemas. Uno va a ser entre las terminales A y B. Cuando yo lo haga entre las terminales A y B, entonces y con este circuito ahora sí voy a calcular el valor de R a B, el voltaje de A a B para encontrar RTH y VTH y poder construir el circuito que está constituido por una fuente de voltaje que se llama VTH en serie con una resistencia que se llama RTH. Cuando calculo la resistencia entre A y B. Y dos terminales, ¿verdad? Esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, que la prolongo hacia aquí, hacia la derecha. Y donde estas dos terminales son estas dos terminales que están abiertas en este circuito, es decir, una va a ser A y la otra va a ser B. Y ese va a ser el primer inciso. Termino de hacer ese análisis, regreso al problema original y entonces pasamos al segundo inciso y nos dice, ahora calcula el voltaje, la RTH y el voltaje VTH, pero ahora entre las terminales C y D. Entonces ahora voy a tomar en cuenta estas dos terminales y estas las voy a tener que eliminar del circuito. Para que no me metan ruido. Y entonces ahora sí, calculo la resistencia entre C y D, calculo el voltaje entre C y D, y con esos resultados voy a construir el circuito equivalente del teorema de Thevenin, que está compuesto por una fuente de voltaje que se llama VTH, donde VTH va a ser el voltaje de CAD en serie con una resistencia que se llama resistencia del teorema de Thevenin, RTH, y que va a ser esta RCD que yo calcule. Dos terminales que están abiertas, una es esta de aquí arriba, la otra es la de aquí abajo que prolongo aquí hacia la derecha, y donde estas dos terminales, una va a ser la terminal C y la otra va a ser la terminal D. Eso es lo que vamos a hacer con ese problema. Dos problemas en uno mismo, pero con terminales de referencia diferentes. Una vez que yo calcule las resistencias de AB o de CAD, no voy a tener problemas porque yo sé que tengo que cancelar estas fuentes de voltaje, las voy a sustituir por una línea continua y yo sé que las fuentes de corriente las tengo que quitar, las tengo que eliminar, entonces pues las voy a borrar. Y una vez conteniendo este problema, pues nada más es A y B, voy a calcular aquí su resistencia equivalente, y C y D, voy a calcular esta resistencia equivalente. No va a ser la misma resistencia equivalente porque son dos puntos
son cuatro puntos diferentes. Entonces, ahí hay que hacer ese análisis. Pero se hace de esta manera, quitamos las fuentes, en cortocircuito las de voltaje, en circuito abierto las de corriente, calculamos resistencia de este problema, de arriba, de AB, y de C a D, quitamos fuentes igual y calculamos la resistencia igual. Esta parte siento que está muy sencilla, excepto cuando se nos presentan ahí las conversiones, ¿no? Pero cuando está en serie paralelo está tranquilo. ¿Qué es lo que donde nos va a meter ruido este problema? Que es precisamente lo que, así que el motivo de verlo así a detalle. En la segunda parte yo necesito calcular un voltaje de AB y necesito calcular en el segundo inciso un voltaje de CAD. Para eso pues necesito saber los valores de corriente en cada resistencia y sus polaridades. Y para los dos casos yo necesito hacer el siguiente análisis antes de empezar a calcular. En los dos casos yo sé que en los circuitos que están abiertos, en este que está abierto y en este que está abierto, para el inciso A y para el inciso B, este va a estar abierto y este va a estar abierto, pues la corriente aquí son 0 amperes, aquí son 0 amperes, aquí son 0 amperes y aquí son 0 amperes. O sea, todos los circuitos que están abiertos, la corriente es 0. Entonces, si es igual a 0, pues ya no necesito calcular valores de corriente ahí, pues yo ya sé que valen 0. Entonces, para hacerlo, y no me meta ruido en los cálculos, lo que yo hago es, digo, esto es lo que vale 0. Pero para que no me meta ruido, voy a borrar todo, para explicarles qué es lo que hay que hacer. Y lo que yo voy a hacer para calcular todas las corrientes antes de calcular el voltaje de AB, lo que hago y digo, ok, voy a hacer que todo esto lo voy a borrar. Porque ahí yo ya sé que vale 0. Y entonces ahora sí me quedo con este problema y voy a calcular todas las corrientes que pasan por estas resistencias. Para los dos incisos es este mismo problema. Y las polaridades que le corresponden. Pero me encuentro con que lo quiero resolver por mallas, ok, es una, dos, tres mallas sin problema. Si lo dejo así, así como está, yo tengo que hacer tres ecuaciones. A lo mejor alguno de ustedes ahorita me dice, oiga, profe, pero acuérdese que cuando hay una fuente de corriente, esa fuente de corriente nos dice qué valor tiene la malla. Sí es cierto, pero nosotros debemos tener algo ahorita muy claro, bueno, más bien lo vamos a tener muy claro, lo vamos a recordar, que esa fuente de corriente para que nos dé así como dijimos que teníamos, iba a dar el mismo valor de la fuente de corriente, esa fuente de corriente tenía que estar en un extremo. Vamos a suponer en esta parte de la esquina de la derecha. Si yo tuviera este circuito y esta fuente de corriente fuera de 5 amperes, entonces yo sí puedo decir la corriente que circula en la malla del extremo derecho tiene un valor de 5 amperes. Y su sentido es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque es el sentido que me da el mismo sentido de la fuente. Y entonces aquí, sí, yo ya sé que esta malla tiene un valor de 5 amperes porque la fuente está en un extremo. En este caso, la fuente de corriente no está en un extremo, está aquí en medio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si yo la quiero dejar ahí, o si yo no la puedo mover de aquí, que sería lo mismo. Entonces tengo que resolverlo por mallas, pero para resolverlo por mallas,
es un caso especial de las mallas, no se resuelve así como lo hicimos en el método de las mallas. Ese caso especial de las mallas, cuando una fuente de corriente está así en el interior, como está aquí en el dibujo, lo vamos a ver cuando veamos la parte de corriente alterna. ¿Por qué razón? Pues para no meterle todavía más, más soluciones a las partes de las mallas. Ahorita lo importante es darle solución como aprendimos, y estos casos especiales pues, lo vamos a aprender cuando veamos alterna. Y ya nada más lo vamos a trasladar a corriente directa, que es este tema que estamos viendo hoy, y se resuelve igual. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo sé si una fuente de corriente la puedo mover hacia algún extremo o no la puedo mover hacia un extremo? Vamos empezando por acá. ¿Qué sucede? Digo, para entender por qué lo podemos hacer. ¿Qué sucede si yo tengo dos resistencias conectadas en paralelo? Como lo estoy dibujando aquí. Una es de 3 ohms y otra es de 6 ohms. ¿Cuál es el resultado de esas dos resistencias conectadas en paralelo si es una de 3 y una de 6? ¿Cuánto vale esa resistencia? Dos, profe. 2 ohms, ¿cierto? Sí. Sucede, a suponer que esto yo lo hice en el laboratorio, ¿verdad? 3 y 6 en paralelo y me dio 2 ohms. Resulta que al día siguiente llegan y las conectan al revés, pero paralelo, ¿verdad? Esta es de 6 y esta es de 3. ¿Cuál es el resultado que yo tengo aquí? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? Entonces aquí voy a tener el mismo resultado de los ohms. ¿Qué conclusión podemos sacar ahorita así rápidamente? Que la posición no altera el resultado. Ok, que si yo tengo dos elementos conectados en paralelo y los intercambio, el resultado va a ser el mismo, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces? Vamos ahora, esto, ahora haciéndolo de la siguiente manera. A final de cuentas, esta resistencia de 3 y esta resistencia de 6 están conectadas en dos ramas diferentes, y esta de 6 y esta de 3 son dos ramas diferentes. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo estas dos ramas de una fuente de voltaje abajo con una resistencia y una fuente de voltaje con una resistencia abajo, pero esas dos ramas están en paralelo? Pues lo que yo puedo hacer es de que esas ramas yo las puedo intercambiar, es decir, la rama que está en la derecha, pues ahora la pongo en la izquierda, pero toda la rama completa, y la intercambio con la rama que está en la izquierda. Y si yo lo hago de esa manera, el circuito se va a comportar igual. Eso quiere decir
que si yo intercambio ramas que están en paralelo, sean elementos solos, o sean elementos que están en la misma rama y están en serie, yo los puedo intercambiar sin ningún problema. Entonces, en este problema que yo tengo aquí, ya con el problema que voy a trabajar, me doy cuenta que esta resistencia del extremo derecho está en paralelo con esta fuente de corriente. Ahorita, para poderle dar solución por mallas, va a ser necesario que esta fuente de corriente yo la ponga en el extremo. Es decir, aquí sí lo puedo hacer porque esta resistencia está en paralelo con esta fuente. De tal manera que voy a dibujar el dibujo aquí arribita igual, que sería la fuente de voltaje, la resistencia, esto no cambia, ¿verdad?, porque es el mismo circuito, la resistencia que baja, la resistencia que está acá arriba, pero aquí es donde cambia el circuito. Estos dos elementos que están en paralelo los tengo que intercambiar, entonces la resistencia pasaría al lado izquierdo y la fuente pasaría al lado derecho. Y entonces ahora sí, este circuito ya queda como nosotros lo vimos. Esta fuente de corriente, que tiene un valor I, que sea el que yo le vaya a poner, pues entonces ahora sí quiero resolver este problema por mallas. Primero tuve que hacer este cambio para que la fuente de corriente me quede en un extremo y se cumpla como está acá en la parte superior derecha. Entonces decir, ok, ¿cuánta corriente circula en esta malla? Ah, pues la corriente de la fuente, la corriente I de esta fuente. ¿Qué sentido de corriente tiene? Ah, pues tiene el mismo sentido de la fuente, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el que me ayuda a que sea el mismo sentido de la fuente. De tal manera que las otras dos mallas, pues yo ahora sí voy a poder darles un sentido y plantear mi sistema de ecuaciones I1 y I2. ¿Sale? Este problema sí lo vamos a manejar, primero vamos a intercambiar esta fuente y luego ya lo resuelvo por mallas y lo quiero hacer por mallas. Si no lo quiero hacer por mallas, pues por nodos, no hay necesidad de cambiarlo, este va a ser B1, este va a ser B2 y este va a ser el nodo de referencia. No va a haber problema, aquí sí no hay necesidad de intercambiar la fuente. Pero pues por mallas, pues este me parece que es el método más sencillo, si estamos todos de acuerdo. Este es el método más sencillo para escribir o para darle solución a un problema. ¿Por qué? Porque se escriben más rápido las ecuaciones. Y eso nos ayuda a agilizar la solución. Aquí el único problema es que si yo no sé si un elemento o una rama está en paralelo con otra, pues entonces sí tengo un gran problema ahorita en estos momentos, porque puede darse el caso de decir, ¿sabe qué, profe? Pues a mí no me importa si está en paralelo o no está en paralelo. ¿Se puede resolver con esta fuente aquí adentro? Y la respuesta es sí. Se puede resolver con la fuente aquí, pero como les decía ahorita, es un caso especial de las mallas, que vamos a ver en su momento. Cuando veamos directa, alterna, para no meterle tanto ruido. Entonces, este problemita pues lo vamos a resolver por el teorema de Thevenin. Nada más quería ver esta parte del intercambio de los elementos y de las mallas para poder mandar las fuentes de corriente hacia un extremo. ¿Sale? En el momento en que usted cambiar una fuente de corriente ahorita y no se le pueda dar solución, pues simplemente pues no le doy solución. Así les digo, resolver por el método de las mallas este problema y esta fuente de corriente no está en paralelo con ningún lado,
simple y sencillamente nomás le ponemos no tiene solución en este momento y se acabó. ¿Por qué? Porque no vimos el método de las mallas con ese caso especial. Esa fuente de corriente, si está en paralelo con otra, pues tengo que hacer este movimiento para mandarla hacia algún extremo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo, depende de cómo esté configurado el circuito. Entonces queda claro cómo intercambiamos fuentes. Sí, profe. ¿Sale? Ok, bueno, entonces este problemita se los voy a mandar por aquí, por Teams. No se los voy a subir al aula, se los voy a subir por Teams para que el martes veamos qué problemas tuvieron entre las cuatro terminales A, B, C, D y poder pasar al siguiente teorema, que es el teorema de Norton. ¿Ok? Ayer les platicaba lo que vamos a hacer para las prácticas. En un ratito más les voy a subir a la plataforma un circuito donde ese circuito lo vamos a resolver por mallas y lo vamos a resolver por nodos. Y nos vamos a ir al simulador y vamos a medir las corrientes por malla en un circuito, y en ese mismo circuito, para no hacer muchos circuitos, en ese mismo circuito vamos a medir el voltaje de cada nodo y lo vamos a comparar con nuestros resultados teóricos. Vamos a hacer una conclusión y me van a subir así un documento igual que el que me subieron, con una portada, con el problema, con la redacción del problema. Ahora yo sí les voy a poner la redacción del problema, el circuito, y ya nada más ustedes van a subir su y las imágenes del simulador y sus conclusiones. Y ese va a ser el reporte. ¿Sale? Sí. Ok, ese va a ser para la parte de laboratorio. Muchachos, ¿qué preguntas tenemos del teorema de Thevenin? ¿Dónde creen que esté ahorita pues en esto que hemos visto, nuestro problema? ¿Dónde creen que se puedan atorar? Pues en este tipo de casos no, pues parece que no, en ninguno. En ninguno, estamos así, ahora sí que bien truchas en esto ya. Ok, bueno, déjenme, ya una vez que terminemos el teorema de Norton, que hagamos un poquito más de ejercicios con esto de las mallas y de los nodos. Yo lo que a lo que yo los invito es a lo siguiente: los problemas ahorita que hemos hecho, a lo mejor los hicimos por mallas, uno de los del teorema de Thevenin. Yo los invito a que las corrientes que encontramos para cada resistencia lo hagan por nodos, para que practiquen mallas y nodos. Una vez que terminemos los teoremas de Thevenin y de Norton, vamos a programar el examen de mallas y prácticamente así muy rápido hacemos el de los teoremas. La semana que entra terminamos toda la parte de corriente directa y a partir del que es hoy es 2, 3, 4, 5, a partir del 12 de octubre y todo lo que resta del mes de clases nos vamos a dedicar a ver números complejos. Toda la parte de análisis con corriente alterna. Entonces, ahora sí, en una semana vamos a necesitar por ahí una calculadora o un simulador
que nos permita hacer operaciones con números complejos o si voy a trabajar con la calculadora que tengo, pues nada más la primera clase va a ser el manejo precisamente un recordatorio de los números complejos y el manejo de su calculadora, la que ustedes tengan, la Casio, la mayoría de nosotros tenemos Casio, y los que tengamos programable, pues la que tengan programable, pues ahora sí que desde aquí remotamente pues los auxilio para que puedan manipularla. Y los que no, pues acuérdense que por ahí hay una liga en internet donde hay un simulador de la calculadora, la 89 Titanium, que esa sería de mucha utilidad para esta última parte del curso, ¿no? Que prácticamente pues, nos queda pues, un mes. Y nos quedan pendientes estos dos exámenes de mallas de nodos y luego la parte de alterna. Y algunas tareas por ahí que hay que hacer y algunas prácticas, pero las prácticas ahí van caminando. Entonces, sí les encargo mucho, vamos a tratar de hacer esto de lo de Thevenin y lo de Norton, porque una vez que lleguemos a alterna, se van a dar cuenta que los análisis de circuitos que vamos a hacer son exactamente los mismos que hemos visto hasta ahorita, más lo que nos falta, que es el teorema de Norton, pero en lugar de números reales, en lugar de tener un 2, un 3, un 6, un 8, un 9, cada resistencia se va a convertir en un número complejo. Entonces, imagínense hacer conversiones delta estrella, estrella delta con números complejos. En lugar de ser 3 por 5 entre 3 más 6 más 5, pues va a ser, se los voy a decir cómo es en matemáticas, ¿verdad? Porque en circuitos eléctricos, en los sistemas eléctricos es diferente. 3 más 5i por 8 más 8i entre 5 más 5i más 8 más 8i más 4 menos 8i. Todo eso es, esa operación ahí que hice más o menos, es una conversión de delta estrella de una de los lados de la estrella. Nada más esa operación de números complejos. Y luego pues, la otra va a ser lo mismo con otro par de números entre la suma de los tres de la delta y así. Aquí lo que se hace complejo es las operaciones con los números. Porque los conceptos ya los sabemos. O sea, ya sabemos cómo convertir, cómo cuando está en serie, cuando está en paralelo, cuando hay que hacer por mallas, cuando por nodos. La parte de los métodos de solución ya los vamos a saber. Nada más va a ser el manejo de los números como tal. Bueno, entonces, esta parte es lo que yo quería ver con ustedes de este circuito que se lo voy a subir ahorita un ratito más. Y comentarles de la práctica, que es lo que vamos a hacer. Es una práctica muy sencilla. Realmente lo que queremos es de que pues, aprendamos el método, lo comprobemos con el simulador, que veamos que pues, es la solución teórica y práctica sí sale. Si no hay más preguntas, muchachos, pues nos vemos el martes, si Dios quiere, y pues cualquier pregunta, pues ya, ya saben, por ahí me corren un mensaje y ahí les voy contestando, ¿sale? Entonces, ¿estos problemas los vas a subir por Teams? Sí, este se los va a subir por Teams. Nada más me falta ponerle valores a las resistencias, a las fuentes, y ahorita yo creo que en unos 15 minutos más tardar se los subo, ¿sale? Ok, gracias, profe. Órale, pues, ahí se los subo en un ratito. Denme chance y cualquier pregunta, pues, con toda confianza. ¿Sale? Sale, profe. Órale, okay, pues. Profe. Tengan buen fin de semana, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Va, nos vemos el martes. Igualmente, profe, cuídense. Bye, cuídense. Bye.